Leo? You can talk to Leo anytime you want, Danny. But first, let's you and I talk. What's going on? Do you remember who you were, Danny? No. Do you remember the work we did? No. You believed we could take a normal individual and implant a second personality, triggered at will. Our intention was to create the perfect weapon. A killer with no conscience or memory. Does he sound familiar, Danny? Leo. Two minds in one body unaware of each other. Wait, that's not right. Leo and I talk all the time. The bridge malfunctioned early on. We were working to repair the damage when you, or Leo, decided to escape. I see. How do we fix this? Pikmin thought his mercenaries could destroy Leo. I believe the only person who can stop him is you. I know it's difficult, Danny, but you must go back to that night. I need you to remember. You heard the APB people. That serial killer from the plaza is headed for our happy little community. I want you looking in every garbage can, mailbox, and goddamn treehouse for this guy. I've got some unfinished business here, Danny. Something I need to do alone. Go to the safe house and wait for me there. What then? Freedom, my man. Freedom. Vale, hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de Manhunt. Y bueno, antes de nada decir que estoy un poco chunguillo de catarro y tal. Lo digo por si se nota mucho. Ya hice un vídeo hace poco también que estaba chunguillo, pero bueno, espero que no se note mucho y nada, sin más dilación vamos a seguir en Manhunt. Ya veis cómo está el panorama. Eso es el panorama, aquel coño que pasa, que me ven todo Dios aquí. Que resulta que bueno, somos una misma persona, en verdad es que este tío tiene dos personalidades, está muy colgado. Y esta es la personalidad violenta, la de Leo Messi. Y para empezar no tengo una mierda de arma. Veo por ahí una bolsa de basura, luego los polis que hay por ahí que me están buscando por todos los lados. Vamos, que tela, Telita. A ver cómo me las apaño yo ahora. Madre mía. Vale, veo estos... Uf, hostia, corre Omar, corre. Dale ahí, dale. Ábrete rápido, por Dios. ¿Qué hay aquí? Hostia, tijeras de podar. Perdón. Las tijeras buenas son, Joder, está lleno de luces esto por ahí. Madre que los parió. A ver cómo ingenio aquí para acabar con ellos de buena manera. Porque tela, Tiene tela la cosa. Uf. No van a ponerlo fácil, Voy a cruzar ahora, va. Parece estar un poco despistadillo. Me marca puntos verdes, es por... ¡Coño! Espera. ¿Pero se puede correr aquí? Encima, no me jodas, tío. No suele faltar el helicóptero para acá, Es un puto poli, no se pone a tiro, ¿no? Hay dos aquí vigilando ya para empezar. Esto está complicadillo, Madre mía. ¿Qué miras tanto a la casa? Vamos a ver, ¿estás gilipollas o te lo haces? Ay, Dios. A ver si se da la vuelta, se pone de espaldas. Ahí no me gusta mucho por dónde va. Salió ahora es un poco suicidio porque no sé si hay... hombre, se giró y todo. Pero no sé dónde hay sombras de aquí en adelante. Veo hay un coche que quizás me dé sombra. Allí hay una sombra, pero... Es un poco suicidio salir ahora, joder. Vamos a ver. Ahora sí, ya no estás en alerta. Joder, pero es que ahora viene el otro. Tonto el culo, canta mañanas. A ver si se gira también y están los dos de espaldas. Sería lo ideal. ¡Coño! Por estar ahí al ras de la esquina, tío. Me ha tocado los huevos eso ahora.
Qué mierda, tío. ¿Vemos que puedo darte algo, tú, animal? Venga. Buah, tío, le acabo de cagar por dar un golpe en el aire. Me cago en la puta. Dios. Vaya. No le canta mañanas, coño. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Sale debajo de las piedras? Hostia, estoy corriendo como un desgraciado, ¿eh? Y me sigue... Ah, no, vale. Se me seguían viendo, joder. Muy vigilado está esto, ¿eh? Uf, tela, no va a estar fácil. No va a estar nada fácil. No sé si reducir el número, a ver. Está muy vigilado esto. Matar y correr. Vamos a ver. A ver, este que se quede solo, joder. No. Hostia puta. Dios. Vamos, el pulso ahí. El pulso, por Dios, el pulso. Ah, tío, me ha pillado, tío, no me jodas. Mira, me saque de la sombra. Le he tirado el bote, va a tocar los huevos. Venga, va. Vale. Y ahora están despistados allí. Si me cuelo por aquí, ¿qué pasa? Que me ven. Me cago en la puta que los parió. No se despistan, ¿eh? Hostia, tienen un ojo los cabrones. Que vamos. Se va a hacer largo esto, ¿eh? Se va a hacer largo. Hostia puta. Pues mira, lo tengo a tiro, guay. Pues te voy a matar aunque me vea el otro, ¿eh? En rojo además. Verás, en rojo. Ay. Qué mejor puta. Premio. Coño, encima guay, no me ha visto. Venga, tenéis aquí ya un regalito. Para que sepáis lo que os puede pasar. Por meticulosos. Bueno, esos dos juntos están. No está otro capullo que está por ahí. A yo que sé qué. La madre que los parió, chaval. Cómo me están dando que hacer. Ya se han relajado ya. Las flechitas en amarillo. Hará falta que no se giren de repente. Esos giros que hacen tan de repente. No te digo, no, no. Ya te hablo. ¿Y ahora qué han visto, tío? ¿Qué ha pasado? Vale, por lo del cuerpo. Si me cargo a uno ahora sí que... Va a reducir número, aunque hay uno cerca. ¡Buah! Que ni pintado me ha venido, oye, no se ha enterado. Guay. Oye, pues vamos reduciendo número guay, al final. Mira, hay otro aquí, chavales. Si vais a venir, venilla, joder. No me hagáis tardar tanto tiempo aquí. Que es que sois unos cabrones. Míralo, la hostia. Joder, una cabeza ahí. Joder, cómo está esto. Los dos ahí, venga, uno al lado del otro. Vente para acá, tú acojonado, va. A ver si se vienen, ¿eh? O dije antes, a ver si se dan un giro de repente de esos raros. Parece que no se lo dan. ¿A dónde te diriges, tío? Si supiera que no te vas a girar, me voy a arriesgar, va. Y no voy a correr, que antes corrí aquí y no sé qué se montó. Venga, vamos a la sombra. De momento guay, guay. Dentro de lo que cabe está saliendo el tema aquí, parece que bien. Joder, las luces de los cojones, tío. Vale, aquí. Otra mierda de estas, otro botoncito. Ábrete rápido. Ahí está. Vamos.
¿Qué hay para aquí para mí? A ver. Alicates. Uy, se me ha quitado el punto verde. Supongo que los necesito los alicates, pues, para algo. Bueno, va, pues los llevo. A ver, aquí qué cojones pasa, ¿eh? Hay una luz de esas mierdosas y me cago en la puta. ¿Pero esto qué es? Cago las putas luces. Deja a todos los policías, que ya me los cargo a ellos. No tengo por qué cargarme a gente. Más de la cuenta. Tú haces que lo haga, capullo. Bueno, oye. Ya me voy a ir alertado porque aquí ya verás cómo me salta otro hijo puta. Yo te digo, tomar por culo. Muérete, cabrón. ¿Qué help ni que tú, hostia? Que entro a casa y te mato a la familia. Estoy muy loco, coño. Vale, es para esto, ok. Abrir un agujero aquí. En la valla esta, bueno, la red o como cojones queramos llamarlo. Vale, a ver. Cruza. ¡Hostia! Shit, that's the target. All units, target sighted. Repeat, cojones, target pero esto sighted. ¿De qué va? Hostia, sin salida. Bueno, la puntería en principio la tenéis lo que viene a ser en el culo. ¿Pero qué coño quieren que haga yo aquí, tío? Si no tengo salida, ¿o era por allí? Sí, sí, lo he confirmado. Bueno, mira, ese ha roto la regla. Pero en principio la puntería decía que del culo, ¿no? Vale, vale. Joder, si hubiera sabido primero me hubieran quitado vida, hostia. Pero estos flipan en colores, tío. Vamos a ver. Sueltan aquí a los SWAT con un puto helicóptero y sus armas ahí con luces y toda la hostia, yo tengo que huir aquí como un capullo. Y si sobrevivo, gracias. Venga, va. Buah, me van a matar, ¿eh? Me van a reventar, pero bien, además. Es una cosa que no andan en tonterías. Venga, va. Joder, bueno, se me mata en cargo, qué cojones. Pero estoy muy jodido, tío. Venga, salta, tío. Que no está la cosa aquí para tardar en saltar. Bien, ahora, ¿esto qué es? I gotta hide from these cops. Hostia, tío. All units, we've lost the target. Cojones, pero es que si llevan linternas, ya me dirás tú. Es que si llevan linternas, ya me dirás tú. Que no den la luz, yo con eso me conformo, ya de en principio. Hostia, vaya jodido que está. Uy, 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 uy. Y no lo como salta, hijo puta. Eso, cruza para allá. Lárgate para tu puta casa. Eso, que se dispersen un poco y que relajen, ¿eh? ¿Qué falta hace? Hostia vida. Me viene que ni pintado, vamos. A ver hasta dónde va ese hijo puta. Vale, guay. Hostia puta, viene uno para acá. Y no corro porque si corro, pues me va a ir los pasos. A ver, ¿a dónde vas? Este puede que lo cace, ¿eh? Vamos a meternos a esta sombra, va. Y esa escopeta se va a venir conmigo, por supuesto. Total, tengo aquí armas silenciosas. Ahí. Vale. La ejecución, la más básica, intentaré hacer. Ya que hice las otras anteriores. Hostia, no hay sitio para pararse, ¿no? Cago en tu padre. Hostia, no me ha oído de mi lado. Ahí. Esto lo quiero para mí. Esto por si acaso. Siempre hay que tener un arma de fuego cuando hay enemigos con armas de fuego, está claro. Sigo con la mierda de vida que me quedaba. Uf. Vale. Es que necesitaba esto como el comer, vamos. Ya te digo.
Este ya que lo he traído aquí, a ver si lo pido yo también, lo puedo cazar. Es más, voy a por él ya, de pleno. Ahí no arriesgo. Venga, a tomar por culo, chaval. Veo un poli allí, uno, dos. Dos polis. Dos polis, una mierda de bote vida. Ese que se ha alertado. Y a ver si se viene para acá, ya que está. No se viene. A ver si son tan hijos de puta que se quedan en el sitio. Que tiene toda la pinta. Voy a coger el ladrillo. Si salto, ¿qué? Estoy un poco expuesto aquí, ¿eh? Lo que no sé es si inicio un tiroteo. ¿Cuántos vendrán? Ya veo a tres tíos. Si tiro aquí un ladrillo, ¿qué? Majete, ¿te pasas? El muy hijo de puta se queda quieto. Tócate los huevos. Y es que luego iba a decir yo rodearlos por la derecha, pero hay uno mirando hacia donde me dirigiría yo, tío. Me da a mí que voy a iniciar un tiroteo, gente. Tengo ahí un bote de vida, pues me da a mí que sí. Vamos a liar la gente. Claro que sí, joder, claro que sí. ¿Y cuántos hay ya? Hostia, vienen más, chaval. Yo acojonado detrás de un árbol, como no. ¡Hostia! ¡Hostia, vaya buena, chaval! Vamos, que es que eso me vino que ni pintado. ¡Hostia, pero vienen más por ahí! ¿Pero lo habéis visto que petó el coche cuando se cargó? Venga, a tomar por culo. Tomar por culo, chaval. Bueno, chaval, mira, qué brutal. Luego tú tienes las justas, ¿eh? Se anima esto, se anima. La puntería del culo la tengo yo ahora también. Vale, hostia, chaval, qué buena. Me pillo la vida esta. Voy a pillar municiones aquí. Ya ves tú. ¿Esto qué tiene? ¿Munición explosiva o la hostia? Porque terrible, ¿eh? Lo que petaba. Bueno, voy al punto que me marca, va. Me emociono yo con el tema escopeta explosiva este. Pero es que, joder, cómo reventaba, chaval. No sé. ¿Se oye la gente en las casas, tío? Vale, hay por ahí. Como me los toquéis un poco, ya sabéis lo que os espera, ¿no? Bueno, de hecho, te espera, ¿qué coño? Mal por culo, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, ¿no? ¿Cuándo llegaré a punto, tío? Hostia. Bueno, la lío. La lío, pero bien. Muérete ya. Cargando ahora, no. Cargando los dos, chaval. Carga ahora. ¿Y dónde me ponen aquí la vida? Hasta hacer un salto a la piscina. Ahí hay otro bote, me queda. No la tengo llena a tope, pero bueno, creo que no volveré hacia atrás, entonces sí la voy a pillar. Que ese poquillo, quién sabe. Igual por ese poquillo de vida me salva. Vaya caminata que estamos dándonos a todo esto, ¿eh? Oye, me subo encima de la bolsa, tío, de basura. Creo que llego ya. Everything's gonna be all right, honey. La noche en la que mató a la familia, seguro. Daniel, you will not remember anything before this moment. You will not remember us being here.
You will never speak to Leo again. A little too effective, I feel. Get him out of here. Remove the cameras, torch the house. Bueno, gente, pues hemos terminado el nivel, un nivel intenso. Al principio ya que un poco con cuidadillo, pero al final la saco. Y bueno, ya se va resolviendo la historia, cada vez va quedando menos. Ya veis, el tío este tiene dos personalidades, ahora lo sabemos. Se pone interesante el tema y bueno, simplemente lo voy a guardar como siempre. Espero que os haya gustado. Saludos a todos, votad y comentad a ver qué os ha parecido. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.